Un saludo fraterno para todos los que están en sintonía de nuestro programa Formando un Millón de Guerreros. Les saluda el pastor Pedro Carrillo. Desde la ciudad de Barranquilla estamos ministrando. Para nosotros es un gozo, es una alegría poder llegar hasta ustedes. Nos sentimos complacidos, honrados con que usted sintonice nuestros videos en YouTube. Y hoy es un día importante para mí, para mi vida, y creo que también para usted que está sintonizando este video. En el día de hoy nosotros queremos hacer la oración de sanidad del cáncer. Hemos investigado mucho sobre esto y hemos orado bastante a nuestro Dios por este problema, por esta enfermedad. Tenemos en nuestro corazón un dolor muy fuerte, un dolor muy grande en mi espíritu, en mi alma, de ver tantos enfermos de cáncer. Visito las clínicas oncológicas y salgo con mi corazón totalmente destruido de ver tantas personas enfermas, niños enfermos de cáncer, niños con tumores, con leucemia, jóvenes, personas que están comenzando a vivir, personas con muchos sueños y que le han diagnosticado cáncer, que para muchos es sinónimo de muerte. Y estoy con mi corazón totalmente compungido por causa de todas las personas que están enfermas, personas que me llaman, personas que me escriben diciéndome que están con la etapa terminal del cáncer. Esto es muy doloroso para mí. A veces uno quisiera tener la solución en nuestras manos para poder ayudar a todos aquellos que están clamando por una necesidad. Pero hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día en que ese cáncer va a desaparecer. Esta oración la estamos haciendo para aquellos que están clamando a Dios pidiéndole sanidad, aquellos que han creído que Dios les va a sanar, aquellos que tienen esa esperanza, aquellos que creen que el Señor va a hacer la obra en sus vidas y que aunque la ciencia los haya descartado, aunque la ciencia los haya decepcionado, pues hay un Dios en los cielos que escucha el clamor. Y esta oración está aquí en internet, en este canal, producto de ese clamor de todos ustedes que con lágrimas han estado hablándole, orándole al Señor por una solución para sus vidas. Y aquí estamos. Hoy el Señor va a sanar a muchos. Muchos tumores cancerosos van a desaparecer. Tumores metastásicos, tumores de metástasis que están en la columna, en el páncreas, en el hígado, en el cerebro, todos esos en los huesos, toda la metástasis va a desaparecer. Personas que están con unos dolores horribles por causa de esta enfermedad, unos dolores que ni la morfina puede quitarle el dolor. Personas que están en etapa terminal del cáncer, en etapa 4, personas que están sufriendo mucho con esta enfermedad. Hoy es el día de tu sanidad. Estamos haciendo esta oración porque en muchas ocasiones hemos orado por personas con tumores, con quistes, con miomas, con masas, y hemos visto cómo desaparecen ante nuestros ojos los tumores. Y yo creo que así como Dios ha sanado a otras personas que tienen fe y que esperaban esta sanidad, así también a ti el Señor te va a sanar.
estoy hablando con usted, mujer que estás ahí en una clínica. Estoy hablando con usted, varón, que está ahí en esa clínica oncológica. Estoy hablando con ustedes, todos los familiares de los enfermos de cáncer que lloran, que claman a Dios. Esto es para ustedes. Esto es producto de esas lágrimas, producto de este clamor que ustedes han tenido. Ha venido esta oración en donde Dios va a sanar a ese familiar, a esa persona que está en su casa, que ya le dijeron que se fuera para su casa, que ya no había nada que hacer. Personas que están con tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, personas que ya su cuerpo se encuentra bastante golpeado, bastante desgastado, que ya el dolor es insoportable. Para ti es esta oración. Aquellos que están en cuidados intensivos, que están entubados, personas que ya solamente están esperando la noticia de la muerte, pues quiero decirte que hay esperanza, que tenemos un Dios de poder, que yo lo he visto obrar. Yo he visto cómo los tumores cancerosos desaparecen, y yo sé que Dios va a hacer esa obra también con ustedes. El Señor va a sanar sus vidas. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 6. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad, dice el Señor. Quiero decirte que te dice la palabra, te dice Dios en este día: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, les dice el Señor. Jeremías 33, versículo 6. Yo les traeré sanidad, te dice el Señor, y los curaré a todos ustedes que están con cáncer, les dice el Señor. Usted solamente crea que Dios va a hacer la obra. Usted solamente espere la sanidad en su vida. Dice la palabra acá en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 35 y 36, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo había buscado al Señor porque su hija estaba enferma, para que su hija fuera sanada, pero le vinieron a avisar que su hija había muerto. En el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo a Jairo, el principal de la sinagoga: no temas, usted crea solamente. Y yo lo que le digo a usted, yo sé que te han traído noticias, te han traído exámenes diciéndote que ya no hay más nada que hacer, que ya el cáncer está regado en todo el cuerpo, que ya no hay nada que hacer, que ya las patologías salieron positivas. Pues yo quiero decirte que aunque te hayan dicho cualquier cosa, usted va a ser sano. Solamente crea, así como le dijo el Señor a Jairo, cree solamente. Usted aférrese a lo que Dios le está diciendo: te voy a sanar y te curaré, te dice el Señor. Así que usted solamente aférrese a lo que Dios le está diciendo. Eso es fe. Fe es creer en lo que Dios dice. Y Dios le ha dicho que sí lo va a sanar. No tenga acusaciones en su mente, que a veces el enemigo le coloca allí, que estás enfermo porque te lo mereces, estás enfermo porque hiciste algo malo. Y a veces pensamos que únicamente seremos sanos, pero si lo merecemos,
y resulta que en esta vida nada, nada lo merecemos. Todo es por gracia y el Señor te va a sanar porque Él quiere sanarte. No es si te lo mereces o no te lo mereces, o si es culpa tuya o es culpa de otro. No, el Señor te quiere sanar porque Él es misericordioso y quiere sanarte. Usted lo único que tiene que hacer es aceptar la sanidad. Entonces, a ti que estás escuchando esta oración que voy a hacer, quiero decirte que Dios ha llegado a ti ahora a sanarte. Dios está aquí presente delante de ti y quiere sanarte. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que el Señor te hace en esta hora. Respóndeme, por favor. ¿Quieres ser sano? Aunque estés cansado de la enfermedad, cansado del dolor, de los tratamientos, de estar de clínica en clínica, de tantos exámenes y tantos experimentos, aunque estés así, yo quiero decirte que Dios te quiere sanar. Aunque estás cansado ya y quieres salir de esto, Dios te quiere sanar. Y quiero que me respondas. ¿Recibes la sanidad? ¿La quieres recibir? ¿Sí? ¿Me estás diciendo que sí? Entonces prepárate a recibirla, porque el Señor te va a sanar en esta hora. Prepárate a recibirla. Quiero darle una recomendación a todos los que están con esta en sintonía con nosotros. Quiero que no haya nadie hablando. Quiero que no haya ruidos alrededor. Todas las personas que estén allí con el enfermo que va a hacer la oración conmigo, quiero que estén en silencio. No quiero que hablen. Hay unos que están llorando, que están quebrantados. Y quiero decirte que no te preocupes, que Dios va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Así que vamos a meternos en oración, vamos a comenzar. Quiero que apaguen los celulares, los teléfonos. Inmediatamente, por favor, apaguen todo eso. No quiero que nada nos interrumpa la oración que vamos a hacer. Cierren las puertas. Que nadie llegue, que haya una persona vigilando las puertas. Que nadie vaya a entrar, porque vamos a entrar en oración. Así esté en la clínica y así venga una enfermera, dígale, lo sentimos en este momento, pero estamos orando. No puede entrar nadie. Espérenos unos minuticos y ya usted puede entrar. Pero no deje entrar a nadie. Los niños, sujétenlos. Si están allá en la casa y hay niños, sujétenlos en un cuarto, en una habitación. Sujétenlos, enciérrenlos para que nadie venga a interrumpir la oración que vamos a hacer, porque hoy es un día crucial. Este es un momento único para la vida de esta persona que quiere ser sana. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a pedir perdón a Dios por todo pecado cometido, especialmente si ustedes se pusieron a buscar brujos, estuvieron visitando brujos, porque a veces las personas que están en enfermedades crónicas andan buscando al diablo para que el diablo haga el milagro. Y yo lo que te digo es que el que te tiene así es el diablo, así que lo estás buscando para que te sane qué. Entonces, lo primero que quiero es que le pidamos perdón a Dios por todo pecado cometido, por haber visitado brujos, por haber invocado espíritus, por haber permitido que espíritus descendieran a su cuerpo. Así que vamos a pedirle perdón a Dios por idolatría,
aquellos que pusieron velas a santos, a imágenes, a estampas, a demonios, eso no sirve absolutamente de nada. Esas velas no sirven de nada. Los brujos no te pueden ayudar porque el 50% de los enfermos de cáncer es por culpa de los brujos. Son brujerías que enviaron para lanzar el cáncer. Así que en los brujos no hay esperanza. Así que lo primero que le vamos a pedir perdón es al Señor por visitar brujos. Dígale: Señor, perdóname. Señor, perdóname por haber cometido este error, por haber hecho esto de visitar brujos. Si usted antes de estar enfermo practicó la brujería, usted andaba leyendo cartas, la mano, el tabaco, cigarrillo, andaba haciendo conjuros y cosas por el estilo, pídale perdón a Dios. Es necesario que usted le pida perdón a Dios. Señor, perdónanos. Si usted hizo brujerías en contra de otras personas para dañar, para destruir a otras personas, pídale perdón a Dios, porque muchas veces estas enfermedades son cuentas por pagar por haber hecho brujería contra otras personas. Quiero decirle a todos aquellos que están siendo atacados por brujerías que la factura a los brujos el Señor se las pasa. Entonces, si usted se puso con eso, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, porque muchas veces son facturas por pagar. Si usted era idólatra y andaba metido en la iglesia católica rezando con escapularios, con estos cuestiones de rezos y velas y cosas, pídale perdón a Dios por la idolatría, porque la idolatría es el peor pecado que puede cometer una persona contra Dios. Vamos a pedirle perdón. Señor, perdónanos. Señor, en este día reconocemos que hemos practicado ocultismo, que hemos practicado la idolatría. Te pedimos perdón, Señor. Todas estas cosas las hicimos en ignorancia. Todas estas cosas las hicimos sin saber, Dios. Pensábamos que esto era así de sencillo y que esto no tenía nada de malo. Pero hoy te pedimos perdón. Señor, toda vela que yo encendí a los santos, a los ídolos, se apaga en esta hora. La apago y la dejo sin poder. Todo rezo que yo elevé, Señor, a los santos, Señor, te pido perdón y las declaro anuladas en el nombre de Jesús. Perdón, Señor, por invocar espíritus, por invocar demonios, por consultar brujos, por hacerle brujería a otras personas. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Perdóname, Dios. Justifica mi vida, Dios. Perdóname, Jesús. Si usted no hizo nada de estas cosas, no se preocupe. De todos modos, hay que hacer la oración. Señor, gracias. Gracias por habernos perdonado, por habernos limpiado con tu sangre, Señor. Ok, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. De pronto ya usted es cristiano, pero no importa, vamos a renovar pactos con nuestro Dios. Y si usted no conoce a Cristo, si usted apenas lo va a aceptar por primera vez, entonces también con mucha más razón vamos a orar. Usted va a repetir todo lo que yo voy diciendo. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador, que he fallado, pero aquí estoy delante de tu presencia con un corazón arrepentido. Señor, confieso mis pecados
y te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Hoy te acepto como mi Señor. Hoy hago pacto contigo. Sella este pacto con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Te entrego mi alma para que tú señorees sobre ella, para que seas el dueño, amo y señor de toda mi vida. Lo hago voluntariamente delante de ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, perfecto. Ya hemos hecho el segundo paso. Ahora vamos para la tercera parte de la oración, que consiste en perdonar a las personas que nos han ofendido. Muchos enfermos de cáncer están enfermos por causa de un resentimiento que han guardado por una persona que les hizo daño, una persona que les hirió, que les ofendió, una persona que les robó, personas que le han humillado, que le han ofendido. Hay una persona que tú tienes en mente en este momento. Esa persona te ha hecho la vida imposible. Pero en este día necesitamos perdonar. Necesitamos salir de ese resentimiento, limpiar tu corazón. Y cuando tú perdones, el cáncer desaparecerá. Escúchame bien. Si tú perdonas de corazón, entiendes esto, la enfermedad se va a ir. No importa cuál es la persona, así no esté presente. A veces la persona ya murió, pero no importa. Nosotros tenemos que perdonar. A veces no le sabemos ni el nombre, pero aún así nosotros estamos obligados a perdonar. Así que en esta hora comienza a precisar cuál es la persona y a precisar lo que te hizo. Y vamos a perdonar. Dile al Señor: Señor, yo perdono a esta persona. Yo la perdono todo lo que me hizo. Te lo entrego a ti, que seas tú quien cobres todo lo que me hicieron. Vamos, pero saca de mi corazón, Dios, todo deseo de venganza, todo resentimiento, sácalo de mi corazón. Vamos, deje la venganza en el Señor, que Él se encargue. Y tenemos que perdonar, porque solamente la falta de perdón nos hace daño únicamente a nosotros. No le hace nada a la otra persona. Y recuerde que usted también ha ofendido a otras personas y muchas personas le han pasado por alto la ofensa. Porque a veces nos hacemos las víctimas y decimos que nos hicieron daño, que nos hicieron esto, esto, otro, pero no se acuerda de todo lo malo que usted también ha hecho contra otras personas. Usted también ha ofendido, usted también ha herido, ha insultado, ha hablado mal de otras personas. Eso hiere, eso daña. Pero vamos a pedirle perdón. Vamos a perdonar a estas personas porque nosotros también hemos ofendido. Señor, perdona mis ofensas, Dios, y perdonamos también a nuestros ofensores. Límpianos, Dios, con tu sangre. Saca de mi corazón todo resentimiento. Yo quiero que respires profundo un momento y botes el aire para que salga el resentimiento de tu corazón, salga el odio. Respira profundo. Dios te va a dar una segunda oportunidad de vida y que esa segunda oportunidad de vida sea diferente. Que no sigas en lo mismo guardando rencor contra muchas personas. Si Dios te va a dar la oportunidad de vivir, que sea una vida en abundancia, sin odios. Vamos, respira profundo y bota. Respira profundo y exhala. Para que el rencor, el odio, todo eso salga de tu corazón. Está el Señor sanándote. Hay ángeles tocando tu corazón, vendando tu corazón.
hay ángeles presentes. Delante de ti hay ángeles que están supervisando todo lo que se está haciendo, porque ellos quieren que tú seas sano. Así que la presencia de Dios está ahí, en ese lugar donde tú estás. Ahí está la presencia del Señor. Ahora comienza a pedir la gloria de Dios. Comienza a decir: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llena mi vida. Comienza a decirle al Señor allí. Pide que el Espíritu Santo llene tu vida, que el Espíritu Santo llene esa habitación donde estás. Vamos, hay gente que está llorando, gente que está quebrantada, porque la presencia de Dios está ahí. Yo siento aquí la presencia del Señor, aquí en mi habitación donde estoy haciendo esta oración. Yo estoy erizado con la presencia de Dios aquí. El Señor está ungiendo estas palabras. El Señor está ungiendo esta oración. Y a través de esta oración, el poder de Dios va a entrar a tu cuerpo y va a llevarse la enfermedad. Prepárate a ser sano. Prepárate a ser sano en el día de hoy. Nos falta solamente un punto para comenzar a orar. Nos falta solamente terminar con un punto. Y es romper con todo pacto que se haya hecho en la familia materna y en la familia paterna. Es lo único que nos hace falta para poder entrar ya a orar. Así que hable, repita lo que yo voy a decir para que esos pactos se rompan. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo deshago todo pacto con Satanás que hayan hecho mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Todo pacto que hicieron para recibir poder, para recibir secretos, para recibir dinero. Señor, todos esos pactos quedan rotos hoy. Toda sangre que derramaron para pactar, en esta hora, esa sangre que derramaron queda sin poder en el nombre de Jesús. Toda firma que estamparon para pactar, esa firma es quemada, esa firma es anulada. Toda palabra de compromiso que ellos lanzaron para comprometerse con Satanás, esas palabras quedan anuladas, esas palabras quedan sin poder en el nombre de Jesús. Vamos, repita, vaya repitiendo ahí, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: ahora declaro ese pacto anulado. A ti te digo, Satanás, que el pacto que había en mi familia fue deshecho y me declaro libre en el nombre de Jesús. Diga conmigo: ahora los decretos que Satanás tenía contra mi vida y contra mi familia, esos decretos de enfermedad, decretos de cáncer, decretos de muerte, en esta hora quedan anulados, quemados, desautorizados en el nombre de Jesús. Y ahora el espíritu de la muerte que vino a reclamar estos decretos, los ángeles que me acompañan, hay ángeles ahí en la habitación. Diga: los ángeles que me acompañan lo persiguen. Persiguen al espíritu de la muerte con su perro. Destrúyanlo. Los ángeles están con espada, están persiguiendo. Están descabezando. El espíritu de la muerte está huyendo. Está huyendo.
En el nombre de Jesús se va, ya no tiene autoridad sobre ti. Ya la autoridad se le rompió cuando rompimos el pacto y los decretos. Sale de su vida ahora toda muerte en el nombre de Jesús. Ok. Ahora diga conmigo, el espíritu del cáncer lo quemo. La araña del cáncer en mi cuerpo es quemada. Vamos, en el nombre de Jesús, veo varias arañas ubicadas en diferentes partes de tu cuerpo. Donde hay un tumor, hay una araña y son quemados. Cae fuego sobre ellas. Cada araña es quemada y huye del cuerpo en el nombre de Jesús. Te vas del cuerpo en el nombre de Cristo. Fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Señor. El Señor me dice aquí, me está diciendo el Señor que destruyamos altares de enfermedad, de cáncer. Me dice el Señor, hay altares de brujería, de cáncer que le han enviado a varios que están ahí en sintonía. Me dice el Señor que los destruya. Así que vamos a destruir altares de cáncer, altares de enfermedad. Vamos a reventarlos. Usted perdone que esta oración sea un poco larga, pero yo la estoy haciendo guiado por el Espíritu Santo. Y si usted quiere ser sano, usted tiene que estar conmigo durante toda la oración. Así que vamos a orar. Vamos a destruir altares de muerte, de cáncer. Así que prepárate a guerrear. Diga conmigo, con el poder que Dios me ha dado, me levanto en guerra contra todo altar de cáncer y de muerte que tengan contra mí. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, toda vela negra, altares de la muerte del santo Caín que tienen a mi nombre, es quemado esos altares, derribados, destruidos en el nombre de Jesús. Altares con otros espíritus que tengan a mi nombre se destruyen, se queman, caen piedras de fuego sobre esos altares en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo, velas negras que tienen encendidas a mi nombre, se apagan. Candelabros con velas negras se apagan. Altares que tiene el diablo de cáncer y de muerte son destruidos también. Caen piedras de fuego también en el nombre de Jesús y se derriban, se destruyen. Imágenes de la muerte se destruyen. Imágenes de la muerte se queman. Ahora en el nombre de Jesús, cae gotas de la sangre de Cristo sobre esos altares de muerte. La sangre de Cristo es salpicada sobre los altares de muerte. La sangre de Cristo cae y destruye, quema y deshace la muerte en el nombre de Jesús. Todo muñeco fabricado a tu nombre que pusieron en ese altar es quemado y dejado sin poder. Toda foto que tienen de ti en ese altar, vamos, quémala y déjala sin poder en el nombre de Jesús. Papeles con tu nombre, todo eso quémalo y déjalo sin poder. Hay una carta donde hay una oración escrita, ahí está tu nombre, donde decretan muerte. Esa carta quémala y está la firma de la muerte, está la firma ahí. Esa firma es anulada, esa firma es quemada en el nombre de Jesús.
estoy viendo ofrendas que tienen en el altar frutas, flores, veo licor, todo eso es quemado, destruido en el nombre de Jesús. Y toda oración de muerte que hicieron a mi nombre, dígalo, oraciones de muerte que hicieron a mi nombre, oraciones de maldición deseándome la muerte, deseándome enfermedades de cáncer. Vamos, todo eso lo dejo sin poder, todo eso queda destruido, todo eso queda anulado. Las oraciones y las palabras quedan anuladas en el nombre de Jesús. Aleluya. Respire profundo. Y todo espíritu de muerte y espíritu de cáncer comienzan a desprenderse de los cuerpos. Respire profundo y exhale, vamos. Hágalo varias veces hasta que yo le diga descanse. Vamos, respire profundo. Comienzan a salir los espíritus, están saliendo espíritus. Vamos, vamos, vamos. Hay unos que están tosiendo, vamos. Hay unos que están bostezando, unos que están eructando. Están saliendo espíritus de muerte y espíritus de cáncer. Vomita el cáncer, sale del cuerpo, te vas. En el nombre de Jesús, cáncer, te vas. Vamos, se está desprendiendo ya. Ya el Señor está sanando. Ya el Señor te está liberando ya. Respire profundo, que están saliendo de tu cuerpo. Bendito es el Señor, yo siento su presencia. Está el poder de Dios ya obrando. Está la unción del Señor obrando. Padre, tu presencia en esa habitación. Tu presencia tocando a estas personas. Aleluya. El Señor está tocando tu vida. Personas que ya estaban desahuciadas. Hay una persona con cáncer en el colon. Y tiene el colon todo destruido. Y está el Señor sanando. Vamos, respire profundo y bote que está saliendo el cáncer. Hay una mujer con un tumor en uno de sus mamas, en uno de sus senos. Y está el Señor desapareciendo tumores en esta hora. En el nombre de Jesús, tumores cancerosos están desapareciendo. Usted respire profundo que está el Señor haciendo la obra allí. Quema Dios ahora en el cerebro, tumores en el cerebro, líquidos en el cerebro, personas que estaban con ganglios inflamados. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nódulos, estoy viendo nódulos en la garganta, nódulos están siendo sanados, están desapareciendo. No se toque nada. Usted levante los brazos de una manera sencilla, no tan alto. Levante, coloque sus brazos en actitud de adoración. No levantados hasta arriba, sino simplemente hacia adelante, con sus manos levantadas como si estuviera recibiendo algo. Abiertas sus manos y está el Señor ministrando. No se toque nada. Que está el Señor haciendo la obra, están fibromas, están desapareciendo. Personas con fibrosis en su carne, en su cuerpo, están desapareciendo en el nombre de Jesús. Es un poder tremendo que está cayendo sobre los hogares, sobre las vidas en este momento. Hay personas con quistes en los ovarios, personas con quistes en la matriz, en el útero, están desapareciendo. Células cancerosas están siendo anuladas, comienzan a desaparecer. La araña del cáncer está siendo quemada y comienza a desprenderse y huyen del cuerpo. Huyen del cuerpo, están huyendo. Personas con nódulos en el hígado, personas con masas en los riñones, están desapareciendo en esta hora en el nombre de Jesús. Está el Espíritu Santo quemando allí el tumor en el nombre de Jesús. Sigue, Señor, ministrando. Personas
con cáncer en la piel, con cáncer en la piel. Hoy está el Señor sanando allí la piel, los labios. Hay unos labios que están siendo sanados. Hay una persona con un hematoma en uno de sus ojos y está siendo ministrada allí. El Señor está sanando la piel en el nombre de Jesús. La leucemia, el Señor ministrando en esta hora. La médula espinal la está ministrando, renovando en el nombre de Jesús. Ya la maldición se fue. El cáncer hereditario fue cortado. El cáncer que venía de herencia fue cortado. Y el Señor comienza a sanar personas que estaban con un dolor horrible, dolor fuerte. El dolor va a desaparecer. Sin medicamento, y los médicos se van a asombrar. Cuando usted le diga que ya no tiene dolor, se va a sorprender y no va a saber qué es lo que está pasando con usted. Tumor es grande, hay un tumor grande cerca de los riñones, grande, bastante, se ve lo abultado en el vientre y está el Señor desapareciendo allí. Aleluya. Células cancerosas están siendo quemadas, 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 quemadas en el estómago. Aleluya, bendito sea el Señor. En el estómago, el Señor ahí ministrando. Cáncer, te vas. Respire, usted solamente respire profundo y exhale. A medida que bota el aire, el cáncer está saliendo. Las arañas del cáncer se están desprendiendo de tu cuerpo. Están huyendo. Vamos, en el nombre de Jesús, hay un poder tremendo. Hay un poder tremendo que ha caído, que se ha depositado en tu vida, en el nombre de Jesús. Personas vomitando el cáncer. Vamos, respire profundo. Gente que tenía temor de muerte. Personas que creían que iban a morir y el Señor te va a dar una segunda oportunidad. Oh, bendito es tu nombre. Tu gloria cae, tu presencia cae. Bendito sea el Señor. Hay una mujer que tenía tres quistes en un solo seno y están desapareciendo los tres. Los estoy viendo allí, uno grande, mediano y pequeño. Están desapareciendo allí en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene como una especie de verruga grande en la espalda y está desapareciendo. El Señor la está sanando allí. El cáncer está desapareciendo en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un tumor cerca, lo tiene en el cerebro, pero en la parte de abajo, llegando a la nuca, y está el Señor desapareciendo ese tumor. Hay una persona que estoy viendo que tiene una masa en la tiroides. Oye esto, aquí en todo el cuello, en la garganta, está el Señor sanando allí. Pulmones con cáncer están siendo ministrados en esta hora. Estoy aquí con los ojos cerrados porque el Señor me muestra y me muestra y me muestra todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo, tremendo esto, tremendo, tremendo esto. Hay una persona que tiene un quiste, un tumor, un abultamiento en la vagina que le duele, que le maltrata y está desapareciendo allí. Bendito sea el Señor. Padre, tú eres maravilloso. Tú eres grande. Una persona que estaba con hemorragias de sangre, horribles hemorragias de sangre. El Señor está sanando todas las paredes del colon. Todos los filtros de los riñones están siendo ministrados en esta hora. Bendito sea el Señor. Hay una gloria terrible aquí. Hay una gloria terrible. El Señor muestra más y más personas. Hay una persona en una clínica. Una persona que está acostada, no se pudo levantar, está acostada, está con las piernas abiertas. Tiene una sábana allí colocada y el Señor le está sanando un cáncer que tenía en el vientre. Está el Señor sanando. Es terrible lo que está pasando. Bendito sea su nombre. El Señor muestra más y más y más personas sanadas. El Señor muestra más y más todo lo que está haciendo. Bendito sea su nombre. Personas con lupus.
El Señor está ministrando, los glóbulos blancos están ministrando su sangre. Bendito sea el Señor, qué precioso es esto. Padre, siento tu gloria aquí. Aleluya. Personas vomitando el cáncer, personas eructando y salen los espíritus de cáncer. Bendito sea Dios, esto es poderoso lo que está pasando aquí. Esto es poderoso lo que está pasando. Gente llorando, gente que ha caído al piso llorando. Bendito sea el Señor de ver todo lo que Dios está haciendo. Oh, bendito sea el Señor. Hay una persona que va a botar por la vagina un tumor. Estoy viendo cómo sale. Va a ir al baño y la persona cuando llegue al baño va a salir coágulos de todos esos tumores que se están desprendiendo de la persona. Bendito sea el Señor. Todo eso lo estoy viendo y todo eso va a suceder en su vida. Bendito sea el Señor. La próstata de un varón allí que estaba ya bastante inflamada está siendo sanada, comienza a desinflarse. Estoy viendo cómo se desinfla, se va poniendo pequeña, pequeña. La próstata de un varón con cáncer que ya estaba orinando sangre, que lo habían operado y no había mejorado. Bendito sea el Señor. Oh Padre, te alabo, te bendigo, mi Dios. Santo eres tú, santo eres tú. Riñones, hay una persona que el páncreas lo tenía obstruido con un tumor. Mira, está desapareciendo, se están desatando las vías biliares, se están desatando las vías urinarias. Bendito sea el Señor. Oh, santo eres tú, oh Dios. Aleluya, hay una garganta que está siendo ministrada. Cáncer en la garganta se está desapareciendo. Bendito sea tu nombre, Señor. Hay una persona que en la cara, le estoy viendo como una verruga en la cara. Está bastante inflamada. El Señor me está mostrando porque eso es canceroso. Y está el Señor quemando eso allí y está desapareciendo. El Espíritu Santo está quemando cáncer en la piel. Bendito sea el Señor. Cáncer en la piel, hay un cáncer en el recto. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. El Señor sanando ese en el recto, terrible, algo doloroso, algo terrible allí, pero está el Señor sanando. Esto es terrible, hermano. Esto es fuerte lo que está pasando aquí. Señor, yo no quiero salir de aquí, de esta gloria que estoy sintiendo y de todo lo que estoy viendo. Oh, poderoso eres tú, oh Dios, gracias, porque había un dolor en mi corazón, Dios, por todas estas personas, Padre, que estaban afectadas con estas enfermedades. Pero veo cómo tú lo estás sanando, Dios, y siento una satisfacción tremenda en mi espíritu. Hay un gozo en mi espíritu de ver tantas sanidades que estoy observando en todo el mundo. Bendito sea el Señor. Este video, páseselo a todo el que esté enfermo de cáncer. Páseselo a todo el que esté enfermo. Bendito sea el Señor. Oh, Dios. Tú eres maravilloso, tú eres grande, Dios. Yo te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Yo te había rogado, Dios, te había rogado por esto. Te había rogado, te había clamado, Dios, por este momento, Dios. Y me siento gozoso de ver todo lo que Dios está haciendo. Sigue respirando profundo, no deje de respirar profundo, despacio. Vamos, respire profundo y bote, vamos. Hay una persona que está entubada, está inconsciente. Oye, pero Dios está obrando ahí en esa persona. Mire, yo te digo, ponle el video, ponle el celular que lo escuche, porque aunque la persona no puede hablar y no abre los ojos, la persona escucha, porque Dios quiere sanar a esa persona que está entubada allí y que ya los médicos están esperando, es la hora nada más de la muerte. Pero ponle el video porque el Señor lo va a sanar, porque me está mostrando personas entubadas, personas en UCI, personas inconscientes. Tremendo esto, tremendo. Muchos niños están siendo sanados. Esa era una de las cosas que yo más te lloraba, Dios, por los niños. Niños están siendo sanados, bendito sea el Señor. Leucemia se está desapareciendo del cuerpo. Linfomas están desapareciendo. Bendito sea el Señor. Ministra, Padre Santo. Oh Dios, la médula del hueso, de la columna, Padre. En el nombre de Jesús, cáncer de hueso.
Señor, ahora Dios, ahora Padre, huesos que estaban pulverizados, Señor, comienzan a endurecerse, comienzan a fortalecerse. Bendito, usted sigue respirando profundo, que hay una gloria terrible. Que el Señor termine la obra que ha comenzado. Vamos, respire profundo y bote el aire, vamos, que están saliendo, vamos. Algunos vomitando, otros eructando, otros bostezando, otros tosiendo, pero el cáncer está saliendo de diferentes maneras, pero está saliendo. Hay unas personas que tienen ganas de ir al baño y también de esa manera va a salir. Bendito sea el Señor. Oh, respira profundo, que la gloria está aquí. Respira profundo y bota, que la gloria está aquí. Cáncer, te reprendo. Cáncer, te reprendo. Toda célula cancerosa está siendo quemada. Células cancerosas, todo lo que se había regado en el cuerpo, está desapareciendo en el nombre de Jesús. Quistes desapareciendo. Lipomas están desapareciendo. Sarcomas están desapareciendo. Masas, miomas están desapareciendo. Bendito sea el Señor. Tumores grandes, oh, están desapareciendo. Bendito sea el Señor. Oh, Dios, te alabo. Oh, Padre mío, te alabo, Dios. Estoy agradecido contigo por todo lo que me mostraste. Estoy agradecido contigo por la cantidad de gente sanada que vi a través de la oración. Oh, tú ahí donde estás, dale gracias. Dale gracias. Vamos, dale gracias. Dile, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Hay unos que no van a dejar de eructar por un buen rato. Hay unos que van a seguir eructando todo el día. Hay unos que van a seguir vomitando el cáncer. Oh, bendito sea el Señor. Los genes. El Señor me está mostrando la carta genética. Está mostrando los genes que estaban destruidos. Y el Señor los está restaurando. Los genes que estaban afectados con el cáncer, el Señor los está restaurando. El Señor los está restaurando. Aleluya. Genes nuevos. Genes restaurados. Para ti y para tu descendencia. Bendito sea su nombre. Dios, estamos agradecidos contigo. Señor, estamos agradecidos contigo. Oh, me dan ganas de llorar, oh Dios. Ganas de llorar de ver tu respuesta, papá, porque tenía mucho dolor en mi corazón, Dios, por tantos enfermos, Dios, y no poder hacer nada, papá. Aleluya, Dios, te doy gracias. Te doy gracias, mi rey, te doy gracias. Muchos de ustedes están recibiendo una segunda oportunidad de vida. Y yo lo que les digo es que esa segunda vida que ustedes están recibiendo, dedíquensela al Señor, a servir a Dios, a ayudar a la gente, a sanar y a libertar gente. Dedíquensela a Dios. Usted haga pacto de servicio a Dios en el día de hoy. Vamos, haga un pacto de servicio. Dígale, Señor, te prometo que te voy a servir. Tú me sanaste y yo te voy a servir todo el resto de mi vida. Yo le sirvo al Señor de hace muchos años y he entregado el resto de los días que me quedan para servirle, para atender, para sanar y para liberar gente, para ayudar a todo aquel que está atado, que está atacado con brujería, con cosas. Yo he entregado mi vida al servicio del Señor. Así que entrégale tu vida al Señor, al servicio de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias. Mi recomendación es que no vuelvan. No vuelvan a adorar imágenes. No vuelvan a poner velas a imágenes, a santos, porque la enfermedad va a volver. No vuelvan a visitar brujos, porque la enfermedad le vuelve. Dice el Señor en su palabra: mira que has sido sanado.
mira que has sido sanado. No vuelvas a pecar porque te vendrá algo peor. De aquí en adelante, únicamente adorar a Dios, únicamente a servirle a Dios, únicamente entregado en adoración a Él, no más. Oh Dios, gracias, mi Rey, gracias. No sabes cuánto te amamos, cuánto te adoramos, mi Rey, por todo lo que haces a diario. Gracias, mi Rey. Mis amados, coloque su testimonio ahí debajo. Mire, muchas personas van a sentir un cambio en su cuerpo. Escúcheme bien esto. Usted va a sentir un cambio en su cuerpo. De pronto usted en el momento no ve el cambio. Pero a partir de mañana usted va a recobrar fuerzas. Su cuerpo va a amanecer más fuerte. Cada día que pasa, usted va a ser más fuerte. Va a hacer lo que antes no hacía. Aquellos que ya no podían ni caminar, van a ver cómo le vuelven las fuerzas. Van a ver cómo el dolor que tenían va a desaparecer. Que ya no van a haber necesidad de colocarle calmantes, porque el dolor va a ir desapareciendo. Usted, como el cuerpo estuvo tan agotado, tan destruido por la enfermedad, el cuerpo comienza ahora a recuperarse y usted va a ver el cambio día tras día, día tras día. Muchos van a ver que el quiste desapareció, no lo van a encontrar, no van a sentir la bola que sentían, pero hay otros que van a sentir el cambio al día siguiente, y durante la semana van a ver la evolución del cambio en su cuerpo. Yo le doy gracias al Señor por todos ustedes que han tenido fe, que han creído, todos aquellos que habían clamado a Dios y esta oración llegó por respuesta a sus oraciones. Así que bendigan al Señor y sírvanle con todo su corazón. Puede tener toda libertad para enviarle este video a todo aquel que lo necesite. Tiene toda libertad para hacerlo. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Les amo tremendamente con el amor del Señor. Y que todos aquellos que hicieron esta oración vean el cambio y la sanidad en su vida y en su cuerpo. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. No se olvide suscribirse a nuestro canal. Ahí debajo del video hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. Dele clic y quedará suscrito a nuestro canal para seguir recibiendo más oraciones que vamos colocando semanalmente. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde.